estamos aquí compartiendo lo que pueden ser en cualquiera de las mesas para el Día del Padre junto con Florencia de Dolce Vita. ¿Cómo andas, Flor? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir al programa. No, gracias por invitarme. La verdad, sorprendido. Bueno, me alegro. Y yo creo era que la intención. Lo bueno y lo lindo debe ser que para cada uno de los papás darle algunas de estas distintas sorpresas que tienen ustedes con Dolce Vita, ¿no? Sí, sí. Yo siempre trato de apuntar a la personalización y a los gustos de todos los clientes que tenemos. Y por eso este año elegí hacer algo dulce y algo salado, porque a todos les gusta, y algo de chocolate y las cervezas artesanales, que me parece que también apoyamos otros emprendimientos de la zona de Santa Fe. Y creamos como una cadena, entonces pueden tomar estas cervezas que están espectaculares, que son de unos chicos de Santoto, y los pueden acompañar con todos nuestros productos, que también son de elaboración propia. Y pueden, y tienen variedades, tienen para elegir dulce o salado, se puede personalizar de acuerdo a la profesión, y o cuadros de fútbol o lo que sea. Mira vos, yo digo, empezando por lo salado, que es como lo que el ritual, digo. Sí. Digo, hasta uno puede elegir lo que lleve el sándwich. El relleno del sándwich. Sí, porque es un sándwich, ahora le llama letter K salado, ajá, ¿viste? Pero es un super sándwich. Yo en este caso le había puesto jamón, queso, salame, tomate, huevo, y tiene queso crema saborizado. Pero bueno, pueden ponerle cualquier cosa, pueden hacerlo más vegetariano, ponerle rúcula, tomate. Y bueno, y después tenemos los sanguchitos, que son hechos con panes caseros, claro, y alfajores. ¿Saborizados los panecitos, pueden sí, ser, ¿o no? Sí, sí, con semillas. Y después alfajores salados, que es como lo último que hay. ¿Alfajor salado? Sí, no sabía sí, eso. Sí, sí, es lo nuevo. ¿Y el relleno del alfajor qué sería? En este caso le puse, hice un queso crema con hierbas. Ay, no. Pues, puede ser roquefort, claro. Puede ser, no sé, cualquier pasta de salmón. Sí, lo que sea. Luego, pero bueno, esta me parece como también algo novedoso, sí, salir de lo de las letter cake saladas no lo había visto nunca, la primera vez que lo veo, hasta me asombro. Y además está bueno para innovar y jugar con la sorpresa para papá. Claro. De que no, a ver, digo, salir del calzoncillo, de la media, que sí, por ahí es lo más fácil. El llaverito. Exactamente, la botella de vino. Sí, sí, bueno. Y jugar con otras cosas, digo, porque seguro, eso es lo interesante y lo bueno, ¿no? Sí, sí. Y las letras, uno puede, ¿este qué es? Esto es un brownie. Ajá. Es un brownie con dulce de leche y crema chantilly. Y lo personalicé con, en este caso hice unas herramientas de chocolate. Que por ejemplo, yo te digo, mi papá es médico y vos lo puedas hacer con lo que son médico, policía, enfermero, porque hay de todo, mecánico, claro, albañil, hay de todo. Entonces, abogado, lo que sea lo tratamos de plasmar y en chocolate. Mira vos, y después veo ahí ya un popurrí de chocolates. Ahí es lo que yo les quería como presentar. Bueno, ahí tienen bombones que son en forma de media pelota de fútbol. Todo es bombonería rellena. Artesanal, la coloreamos nosotros, la saborizamos, la pintamos, todo es muy, muy, muy artesanal. Y también tenés las tabletas que son rellenas, que vienen en ese packaging. Bueno, y no, yo por ahí la personalicé, le puse un bigote a una y un chop de cerveza. Y yo tengo una cosa, y los alfajores esos son tentadores. Sí, está, sí. Yo sí, me cortaste el medio para que pero se vea el dulce de leche. Para que se vea el dulce de leche, y están rellenos con, también tienen nueces la masa. Te iba a decir eso, te iba a decir, o nueces o almendra, te iba a decir, sí, yo sí, iba a tirarte para almendra. Sí, sí, eso está dentro del box dulce. Pero ajá, es para que vean cómo se ve. Y en el box dulce también tiene unas Oreos personalizadas y unas alfajores de chocolina también personalizadas. Todo personalizado. Claro. Yo soy muy de eso, muy de que sea con imágenes, que todo se come aparte. Todo de acá se come, claro, todo menos el la cartón, lata. Claro, y el cartón. Menos el packaging. Y además está bueno, Flor, de que lo que ustedes hagan va también en gusto del cliente. Sí. A ver, en base a mis gustos o lo que le gusta a papá, en base a eso vos hacéis y elegís lo dulce, lo salado, lo que va. Tal vez mira, no me gusta el Oreo, lo podés combinar con otra y cosa. Y otra cosa es, por ejemplo, tener otras opciones, porque no solo tenemos lo dulce y salado, sino que también podemos hacer algo de chocolatería sin azúcar. Ajá. Para los diabéticos. No me animo a decirle sin TAC, no porque no sepa, sino porque mi cocina, claro, no está preparada, porque tiene que tener cierto. Pero bueno, por lo menos hacerle algunos bombones para que coman chocolate sin azúcar, capaz que como para agasajarlo un día, que se, claro, dé el gusto, me parece que también eso, bueno, es una buena propuesta. Y después los papás, para alguna mamá, si quieren arreglar algún chocolate, algo seguro, de eso, ¿viste? Ya, sí, tienen, ya tienen, ya tienen todo el dato. Claro, exactamente. Y hablando de datos, algo que me comentabas que está bueno
también como una forma de introducirse a esto de los gustos del buen comer, son los cursos que estás haciendo online de capacitación. Sí, en este momento, ya que no tenemos presencialidad, mi taller, que es el taller Escuela Dolce Vita, que es como lo pueden encontrar, estamos dando capacitaciones online, ya sea chocolatería, hay cursos en pastelería, para hacer los postrecitos individuales, que a mí me parece como que tienen herramientas para que ya empezar a vender después de hacer ese curso, ya tienen la herramienta para empezar a vender. El asesoramiento es personalizado, las chicas ven los chicos y chicas ven los videos y después me consultan por WhatsApp. Mira vos, así que bueno, y además, digo, ¿para vender o para hacer para su casa? Y se ahorran mucho. Seguramente, también. Para distraerse también, ¿por qué no? ¿Viste? Hay muchas que lo hacen para consumo propio. O sea, y además para, distraerse y capacitarse y aprender uno mismo. Sí, seguro. Para seguro, cualquier momento de la vida. Claro. Flor, gracias por estos minutos y por todas estas opciones para que la gente conozca, sepa, elija y tenga otra manera de regir y agasajar a papá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Así que bueno, opciones distintas, dulces, saladas, que tienen aquí los amigos de Dolce Vita, en este caso con Florencia, para que elijan y puedan darle una sorpresa distinta a papá en su día, en este caso aquí del Club Marina de Santa Fe. Lo recomiendo.